Buenas tardes, mis celos y mis cielas, mis tulos y mis tulas. Esta ha es sido una semana bastante tranquila, una semana sin polémicas. Parecía que todo iba a estar bastante bien, hasta que de repente surgió a quien menos yo esperaba que hiciera polémica: la comunidad de Undertale, o más específicamente la comunidad de Deltarune. Literalmente, hace algún tiempo esta comunidad era bastante polémica, pero actualmente se ha vuelto bastante tranquila. Pero quién lo diría, se metieron en un salseo, ¿con quién? Con KFC. Honestamente no esperé comentar un salsado del tarrón. Yo pensaba, bueno, la comunidad está bastante tranquila. Y resulta que tiene que ver con el meme de Ralsei fumando. ¿sí? ¿Cómo es posible que este meme haya creado polémica? Pues es bastante curioso. Primero que nada, todos conocemos el KFC. Literalmente, a mí de vez en cuando me gusta ir a comer ese pollo frito. Mención no pagada. Ojalá me pagaran esos cabrones. Pero total. Resulta que todos sabemos que hay una cuenta en Twitter llamada KFC España. Literalmente, muchos conocen esta cuenta de Twitter. Literalmente, esta cuenta se hizo famosa. Por tirarle hate al youtuber de la review. O sea, como que hizo un memazo donde se estaba burlando de Dallas. Y a partir de ahí se volvió una cuenta de shitposting posting. Si está bien o mal, ya depende de ti. A mí me da lo mismo. El punto es que esta cuenta ha hecho bastantes memes, literalmente se dio a conocer simplemente por andar haciendo memazos, que te pueden dar más o menos risa, o sea, literalmente mira este último video que subió, es un venado bailando, ¿esto qué tiene que ver con KFC? No lo sé, pero el tipo que administra esta cuenta simplemente es muy raro, total, resulta que esta cuenta de Twitter hizo un post donde ponía una ralsei, tú sabes, el famoso meme de Ralsei fumando, el cual se apoderó de los grupos de Undertale, grupos de gaming, literalmente la tengo que ver como 5 veces al día, donde hizo un tweet, donde simplemente publicó esta imagen diciendo ¿Quieres? Hasta aquí todo bien. Simplemente un meme sin gracia como todo lo que sube esta cuenta, pero hey, mínimo está ya con los trendings. Pero total, el verdadero problema tiene que ver con el creador de este meme, el cual es esta persona, Noloch. Total, el punto es que este pana fue el creador de este meme, y él hizo una respuesta a este tweet donde dice que esto apesta... Él odia esto y que apesta. Que no le gusta que estén usando su meme para promocionar chicken, para promocionar pollito. Y que realmente lo detesta. Pero eso no es todo. Sino que muchísimas personas se pusieron a comentar ese post tirándole odio al KFC. Por lo que este asunto se salió de las manos. Y a consecuencia de esto, KFC borró su tweet. O sea, aquí podemos ver que, que este tweet fue eliminado por su autor. Y este era el tweet de KFC España. Y lo terminó eliminando. Ya que al parecer este pana, el Notch, había amenazado de que no podían usar su meme sin su permiso El que podía denunciarlo o algo así Pero digamos que a la gente esto le enojó, por ejemplo Este tweet del usuario Sonicdar dice Si usamos la misma lógica que la gente que está diciendo que FC debería pagarle al creador de dibujo por robar su arte y modificarlo Entonces Nintendo estaría en su derecho al denunciar al creador de y fumando Y efectivamente, el arte de y fumando es un calco de este meme de Mario Que no se volvió tan popular porque, ¿qué te puedo decir? Memes de Mario hay un friego. Pero como el meme de Ralsei fumando salió en un momento correcto, se volvió bastante popular. Y total, aquí se armó una polémica, ya que la gente eh, está un poquito enojada por esto, porque es como, dude, simplemente fue un meme sin gracia, ok, pero que no afectaba a nadie. Pero, ¿qué te puedo decir? A veces los artistas se ponen un poco tiquisniquis cuando usas algo de su arte. Créeme que yo he visto de eso. Y un cameo que no me esperaba en esta polémica. Fue el que el creador del mod de Among Us versus Impostor versus El SOS comentó esta polémica. Donde dice, la gente se está calentando tanto por un pasante de KFC que piensa que las imágenes de Real 6 trazadas eran divertidas. O sea, está comentando esta polémica, weón. Y total, el pana compartió este estilo en Twitter. Donde dice... Hermano, solo es realce comiendo pollito. No es tan profundo, hermano, lo juro. Toby no quiere que sus personajes se usen así. Y dicen, bro, ese no es el punto. Tanto KFC como el creador de la foto son estúpidos. Y la verdad es que sí, el creador de este meme se portó de una manera bastante infantil. Y la cuenta de KFC España tiene tanto recorrido, ha hecho tantas cagadas, que es que no sé si ya lo hace a propósito para llamar la atención o qué sé yo, huevón. Y aquí podemos ver que estas son capturas del tuit original que, que no lo encontré porque lo borró tanto. KFC borró su publicación original como el notch también borró su tweet donde se quejaba. O sea, borró todos esos tweets. Solo encontré este donde decía Fuck of Brat, nada más. Y aquí decía, solo es un meme de Ralsei con comida. Y este dice, pero que no es de gente normal, que es por una compañía masiva. Y que no está bien que las compañías hagan memes. Yo no sé, pero al final del día era un meme que no dañaba a nadie. Era un meme malo, sí, pero es que KFC España solo se la pasa publicando memes malos. De hecho, yo me acuerdo que estuvo una polémica cuando se metieron a Marbella Vice. Una serie de GTA Roleplay en España. Y empezaron a hacer un roleo de la verga. Malísimo. Total, también podemos ver este tweet de Tablos. Que es el es AF. Total, donde dice, por poner a RealSafe pollito, este güey me bloqueó. ¿Quién es ese random? El creador de meme de RealSafe fumando. ¿Se ardió con el KFC? Pues la verdad es que sí. Sí se ardió con el KFC. Mira, aquí hay un tweet muy interesante de este pana DJ Sorrow. Donde dice, por un lado, una empresa usando memes para vender sus porquerías de capitalismo moderno. Por el otro, es la cuenta de KFC.es. Y es el punto de internet, la MAO. No veo tanta gente quejándose por 6 recibiendo 30 centímetros de pito o fumando porros. Y donde comparte este tweet donde gente se estaba quejando de que estén usando a la Ralsei fumando sin el permiso de Toby Fox. Que no sé para qué o qué. Es un puto meme. A mí no me gustan los memes de KFC. Lo admito. Me caen mal. Pero no exageren. Es un puto meme como una pieza de pollo. También es otro tweet donde dicen. La situación del KFC Ralsei. Me pone jodidamente molesto porque la cuenta de KFC es literalmente una cuenta de shitposting y el community manager es solo un tipo que se divierte. La cuenta ha usado personajes con derechos de autor antes y nadie los ha demandado porque es una razón de mierda para demandar. Y aquí pone el ejemplo donde ponen este de la aplicación para aprender inglés, otro donde hace un meme de Sonic y otro con un meme de Dragon Ball. Creo que esta es la sonrisa de Vegeta, esa sonrisa despiadada. Y aquí vuelvo a repetir lo que ya dijimos que la persona que se molestó porque su arte se usó sin permiso, literalmente solo calcó una versión de Mario. Honestamente, no sé mucho qué pensar de esta polémica y me gustaría que dejaran su opinión aquí abajo en las cajas de comentarios. Yo personalmente pienso que todo esto es una boludez, porque es que no mames. Si un meme es exitoso, deberían estar alegres de que tenga, como decirlo, más repercusión. Literalmente yo me acuerdo que en una época Dragon Ball se volvió muy popular en los memes con memes de albañiles. Suena tonto, sí, pero eran memes de que los personajes de Dragon Ball eran albañiles. Y muchas empresas de cemento usaron esos memes. Y la gente no se enojó, fue como, ah, mi meme es tan perrón que hasta las empresas lo utilizan. Pero bueno, cada quien se toma las cosas de manera diferente, pienso yo. Ah, total. No hay mucho más que pueda decir de esta polémica, cabrón. Simplemente la comunidad inglesa de Undertale... De Deltarone. Funó una cuenta de KFC simplemente porque usaron un meme de RLC fumando. Pero le dieron de comer pollito. No sé qué decir de esto, huevón. Yo me acuerdo que cuando salió el. el trailer de. ¿Cómo se llama? De Spider-Man sin regreso a casa. Muchas empresas empezaron a hacer memes del hola, Peter. Para promocionar productos. Y ahí no pasa nada. Simplemente la gente estaba hablando del tráiler. Y las empresas siguieron el trending. Lo mismo pasa con el juego de calamar. Muchas empresas han empezado a hacer. Publicidad de sus productos usando la temática del juego de Calamara. A mí esto no me parece malo. El comportamiento del autor también me parece un poco inmaduro porque viejo. Tu dibujo de Ralsei 6 fumando era un edit de un dibujo de Mario. No era para que te enojaras así. De hecho, este pana en su tweet veo que comparte a la gente que hace memes de la RAL 6. O sea, como que le enorgullece que su creación haya sido aceptada. Pero como que llegue a niveles tan altos, creo que no le gusta. Total, yo no estoy de parte de KFC español, no estoy de parte del artista, simplemente vengo a comentar este salseíto porque me pareció interesante. Qué curioso, ¿no? Como un meme de una cabra o la vaca, la vaca viajera, weón. Vi un montón de memes de esto, weón. No sé qué más comentar. Y aparte que me acabo de levantar y tengo sueño, pero en fin. Se cuidan, huevos. Me voy a la chat.